tal? Saludos, muy buenas tardes a quienes ya nos están sintonizando aquí. A Iván Alberto Cavazos, un saludo. Hola, ¿qué tal? Que nos manda ahí un mensajito de hola. Muchas gracias por unirse a esta transmisión repentina de Facebook Live de coleccionistas de videojuegos en México. Ya saben que hacemos estas reseñas ahí random de vez en cuando porque esto sí se nos complica un poquito más andarle ahí dedicando el tiempo a la colección, pero bueno, muchas gracias a quienes ya se unieron ahí en el Facebook Live. Saludos a Iván Alberto. Saludos, saludos. Y bueno, abrimos ahí con un tema de haciéndole promoción aquí a mi producción de New Beat. La reedité, la pueden encontrar en Bandcamp, aunque hay versión física muy limitada. Esta aquí la tenemos, quien quiera una copia pues ahí me puede echar un mensajito y vemos cómo se la hacemos llegar. Y bueno, esta es una producción ya del año 2005, como ven ahí el tema que se llama Video Game Music. Con eso abrimos el Facebook Live de hoy. Y pues hoy vamos a hacer un destape, un bolsing, como les comentaba ahí en Twitter, que no me gusta llamarle a estas cosas así que unboxing y todos los términos estos que se les dan últimamente, pero bueno, es parte de lo que es ser el coleccionista, ¿no? Que nos llegan cosillas ahí de vez en cuando, entonces es un gusto compartírselas también. Y bueno, vamos a hacer el destape de esta bolsita que nos llegó hace unos días, realmente ya tiene unos días, pero me quise esperar para hacer este destape, entonces espero a ver qué tal les parece y espero traerles muchos recuerdos de principalmente los años 80 y principios de los 90, cuando los teclados Casio estaban en su mayor auge y que pues podían interpretar sus temas, o algunas veces traían ahí algunas cositas como lo que vamos a ver hoy, que son unos ROMs, los Read Only Memory de la serie PT, MT, y bueno, hubo varios modelos o muchos modelos que manejaron este pues intento de estándar que quiso hacer Casio para poder interpretar música. Entonces aquí vamos a hacer este destape y a ver qué les parece. A ver, nada más déjenme checar aquí unas cositas técnicas que al parecer anda fallando un poquito. Al parecer vamos bien. Sí, vamos bien. Entonces, vamos a iniciar. Primeramente vamos a abrir esta bolsita, que pues es parte de lo que estamos coleccionando y es parte de, me imagino, de esa misma bodega. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo les platicaba ahí en mensajes que recientemente unos compañeros, unos muy buenos amigos, 8-Bit Girls Music, encontraron una bodega de Casio que estuvieron rematando ahí varias cosas, y lo que había ahí fue muchos ROMs de Casio que yo siempre anduve en busca de esas piezas y nunca podía encontrar. Realmente sí encontraron bastante variedad, pero todavía faltan muchísimos, pero poco a poco los vamos a ir coleccionando. Y en esta ocasión, pues me imagino que es de ese mismo lote de esa bodega de Casio que se abrió y que pues por el tiempo obviamente no alcanzaron. Hay un ROM que me hacía falta de ese lote y pues ya lo pude conseguir, aquí lo tenemos. Entonces vamos a abrirlo y vamos a ver de qué se trata para que, a ver, mientras, si ustedes se acuerdan de estos ROMs de Casio de los años 80. Yo me acuerdo que la primera vez que vi un ROM fue por ahí de 1993 o 1992. Tendría unos 13 o 14 años. Vamos a ir abriéndolo. Y un amigo de la secundaria, después de que yo me compré un Casio SA1, mi primer teclado, y bueno, ni siquiera yo me lo compré, me lo compró mi papá. Ese teclado era muy novedoso en aquel entonces porque traía síntesis de PCM, entonces Pull Code Modulation, y entonces tenía unos sonidos muy realistas para hacer un pequeño teclado de juguete a comparación de los que había en el mercado de la misma marca Casio, y pues me sorprendió. Pero pues mi amigo consiguió uno de su primo, al parecer,
Y pues ya éramos dos, como éramos muy buenos amigos en la secundaria, pues los dos andábamos con nuestro tecladito para todos lados. Y el teclado de él, que era prestado de un primo, era un PT, si no mal recuerdo, un PT82 o un PT50. No, no, un PT50 no creo. Era blanco, eso sí estoy seguro. Un PT. Sí, era un PT82 o alguna de esas series, un PT87 seguramente. Pero eran muy comunes aquí en México esos teclados, entonces eran de los primeros teclados que traían el lector ROM y que me encantó. Cuando vi ese formato, hasta ni me importó mi teclado, que era más moderno, y cuando vi este sistema ROM me encantó, y de a partir de ahí siempre quise conseguir estos sistemas de ROM, pero pues bueno, no fue posible. Y hasta recientemente que empecé a coleccionarlos, pues ya me pude hacer de varios. Entonces, vamos a ver este. Aquí tenemos, es un ROM. Este ROM me hacía falta de este lote de ROMs de teclados que salió ahí a principios de año y que, bueno, no pude pescar este, pero realmente es muy bueno y al parecer sí es del mismo lote. Pero bueno, aquí lo tenemos, es el ROM que es RO253 Rock Pop y este es precisamente el que buscaba y el que me hacía falta para recordar esa etapa de la secundaria porque trae el tema de Thriller y bien me acuerdo que ese teclado de mi amigo tenía este ROM, el de Thriller. Y bueno, pues vamos a hacer una review a todos estos teclados de Casio. Les recuerdo que también me encanta coleccionar estos teclados a mí y a partir de esa experiencia que tuve. Y pues recientemente, bueno, ya hace como unos 10 años empecé a coleccionarlos y pues ya me hice de una buena colección de teclados de Casio, que cada uno tiene su parte bonita, ¿no? De estos teclados y yo creo que el más representativo y el que actualmente músicos chiptuners ocupan mucho es este, es el VL Tone, que este es el teclado más famoso de la marca Casio. En los 80s también lo podríamos recordar y se me olvidó subir, tengo el disco, pero de un tema de unos alemanes que se llamaba Da 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 y aquí nosotros lo conocimos por un anuncio muy popular de la marca Pepsi. Y que era una cosa bien simple de canción. Pero estaba la parte rítmica hecha con este teclado. Que es el teclado Casio. Y si ustedes recuerdan. A ver, vamos a ver. Vamos a poner tantito. Vamos a ponerle pausa aquí tantito. Si ustedes recordarán este ritmo, quienes somos de los 80s. Y van a recordar ese tune de da da da. A ver, vamos a ver, es el de. Ese, ¿no? A ver si se acuerdan. Entonces, bueno, este fue el teclado más popular de la marca de Casio y pues de aquí hubo muchísimos muchísimas variantes. De hecho, otro que me encanta mucho y que tengo aquí en la colección es este micro VL Tone, que es la miniaturización del VL1 a este formato. Es un teclado ya muy raro de ver ciertamente y tiene casi las mismas funciones que el Casio. Ay, ya se me anda acabando la pila. Bueno, ya se le anda acabando la pila, pero todavía funciona. Otra cosa muy padre de este teclado es que. Ay, ahí está. Perdón. Ahí está. Otra cosa muy padre de este teclado es que tiene un diseño muy bonito. Y la forma de tocar es muy simple y muy sensible sus teclas. Para ser un teclado de los años 80, realmente es muy, muy bueno. Muy buena pieza en su época de tecnología. Y bueno, después de esto, Casio sacó otros teclados. Siguió experimentando. Sigue el VL5, que bueno, ahorita no se los voy a mostrar. Tengo casi 70 teclados ahorita disponibles para la colección. Pero posteriormente, lo más importante que sacó dentro de estos teclados es el Casio PT50. El Casio PT50, que es este, aquí lo tenemos. Este teclado fue el primer teclado de la marca que tenía ROM.
el famoso ROM pack, que es el que se inserta aquí. Este se inserta aquí, ahorita lo vamos a ver. Y pues a partir de aquí se crearon muchos nuevos, dice HBR Romero, súper esos teclados. ¿Cuánto cuesta uno de esos? Pues depende ya mucho la marca, perdón, depende mucho ya el modelo, el estado de conservación que lo tengas. Y si te refieres al BL10, ese sí me costó hace como unos 7 años, me costó como 3,000 pesos más o menos. Ya estaba carito, seguramente ahorita va a estar más caro. Y en cuanto al BL Tone, el BL1, ese estará rondando entre unos, dependiendo también de su estado de conservación, pero en buen estado andará rondando entre unos 1,500 a 2,000 pesos. Obviamente, si ya lo encuentran con caja o con tan solo con los manuales, ya incrementa su precio. Y sobre todo, lo más importante, la famosa tapa de las pilas, que es muy común encontrar estos teclados sin la tapa de las pilas. Entonces, eso sí, a veces da dolor de cabeza. De hecho, le voy a sacar las pilas a este. Da un dolor de cabeza porque las pilas sueltas ahí, pues luego da mucha lata, ¿no? Y usarlos con eliminadores, es importante que lo usen con eliminadores que son correctos, porque si no los pueden llegar a quemar, sobre todo porque son aparatos muy sensibles. Entonces, ahí tengan cuidado con el eliminador de corriente que usen. Miren, este es uno de los más completos que tengo. Trae su teclado, su manual de operación. Aquí lo tenemos. Y todavía, bueno, este no es, o sí. A ver, todavía tengo otro que trae el librito de partituras. Estos sí son los que tengo más, estos teclados. Y este teclado era muy importante en aquella época porque podías controlar la síntesis del ADSR, el Attack Delay Sustain. Lo podías controlar y lo podías programar, entonces es perfecto para hacer sonidos chiptune. Ahora, otra cosa muy importante de estos teclados es que hay dos modelos: el modelo BL1, que es este, y el modelo BL1B, que es este. Se diferencian por el display. Si ustedes ven, un display es más grande que el BL Tone B. Este es más pequeño, más finito, los números. Entonces es la única diferencia que tienen. De ahí en fuera la manufactura es la misma, todo es igual. Pero bueno, sí es un detallito que hay que tener en cuenta, ¿no? A mí me gusta más este modelo que no tiene tan grande el número. Me gusta más el BL1B. Pero bueno, es algo irrelevante ciertamente. Técnicamente y funcionalmente es lo mismo. No hay cambios en sonidos ni nada. Entonces solamente es algo, como les diré, es algo irrelevante, pero estético tal vez. Entonces, bueno, eso es algo que les quería mostrar de estos BL. Tengo tres casi en estado intocable y otros tres ahí en estado ya de uso medio. Y bueno, volviendo a lo del tema de los ROMs, estos ROMs son ya pregrabados, pero hay un ROM que es editable. Ese sí también es muy raro, y de hecho la historia de cómo conseguí ese ROM fue muy fantástica. Precisamente, y gracias al programa de radio de Del Beat a la Orquesta, pude entrevistar a varios músicos compositores de música de videojuegos de Sudamérica, principalmente de Argentina, de Chile. Hace como unos 4 años estuve haciendo un ciclo de entrevistas y pues conocí a muchos músicos de esa región que hacían música para videojuegos y pues obviamente tenían el conocimiento de la música chiptune. Y de repente una vez en una página de ventas, no de México, vi este ROM que se le llama el RA1. Y es un ROM muy, bueno, ni siquiera es ROM, es un RAM muy raro, que solamente se produjeron menos de 1,000 piezas. Hasta donde yo tengo entendido, creo que fue un máximo de 500 piezas las que se hicieron y que se vendieron como complemento del PT50. Este teclado PT50 tenía la capacidad de grabar en este ROM.
De hecho, estaba nuevecito, está nuevecito este ROM que me consiguieron. Muchísimas gracias a mi amigo de Argentina. Lo compró en un bazar de tienda de música de Argentina donde lo estaban publicando. Y pues helo aquí lo tenemos. Es un ROM, pareciera que es un ROM común y corriente, pero tiene la capacidad de grabar, no solamente reproducir, sino que también graba. Realmente no sé si tenga batería. Ahorita vamos a ver cómo está. Bueno, ahorita hacemos análisis. Tengo que hacer diversos y varios programas de estos teclados porque cada uno tiene sus cosas bonitas y su chiste. Pero ahorita me voy a enfocar en los ROMs. Si no, nos vamos a hacer un live bastante grande y no me gusta. Vamos a cerrar aquí. Vamos a ver si prende. Ahí está. Ahí está. A lo mejor la pila la tengo baja, pero bueno. El sonido es bien plástico, no esperen realidad. Y este teclado, pues ya vamos a ver. Vamos a ver si todavía tiene batería, porque de hecho aquí estaba haciendo un proyecto de música chiptune. Pero de hecho hasta para leer ya ni me acuerdo muy bien. A ver, déjenme ver cómo es la lectura. One key play, reset melody. Ritmo. Load, aquí está. Entonces, para leer tenemos que... Déjenme acuerdo, ¿eh? Ya no me acuerdo ni cómo leer. Tengo que leer el instructivo. A ver, déjenme ver. Clear. Es transpose. Y one short key. Es que aquí es hasta por los colorcitos tenemos. De hecho, tengo que darle una limpieza a las teclas, pero es muy difícil. Este teclado es muy delicado por dentro, entonces casi ni siquiera quiero abrirlo para... Aquí está. Slot. Error. Sí, al parecer ya no tiene pila. A ver, vamos a ver. Sí, no. Ahorita el RAM no tiene pila. Pero bueno, aquí la idea es que se graba un proyecto y lo almacena. Este ROM tiene una batería CR2032 y es la que conserva el safe. Pero a la raíz del desgaste de la batería, yo creo que dura como 1 año, 2 años. A lo mucho 2 años. Y tienes que volver a respaldar el proyecto, si no, lo pierdes. Entonces, bueno, el chiste de este ROM es que es muy raro, muy escaso y pues gracias a un amigo en Argentina lo pudimos conseguir. Entonces aquí tenemos su RA1. Pero lo que era muy común conseguir pues eran estos ROMs, que aquí tengo varios. Tengo sueltos, que estos son los que he ido consiguiendo con el paso del tiempo y comprando algunos teclados o comprando solo el ROM. Y pues vamos a destapar vamos a escuchar. También ahorita les quiero mostrar las diversas formas en cómo evolucionó el formato y los diversos sonidos en di distintos modelos de los teclados. Entonces vamos a abrir el plástico está un poquito dañadón, pero bueno, es algo que ya tiene más de 30 años, todavía tiene aquí su grapita. Realmente está nuevo. Afortunadamente tengo ahí un lote de ROMs que puedo reemplazar fácilmente ¿cómo les diré? El plástico, el blister por otro. Entonces no me preocupo mucho del estado del blister de este. Podemos reemplazarlo por otro sin problema. Entonces vamos a abrirlo. Todavía se atora un poco. Y vamos a ver qué traía. Ah, es que tienes otra grapita. Sí, de hecho ya está bastante dañado el blister, pero bueno, vamos a ver. Esto se destapaba así. Está un poquito mojado. O húmedo de mojado.
Este es su libro de partituras. A ver si lo pueden ver. Trae Thriller de Michael Jackson. Don't Be Cruel. It's Still Rock and Roll to Me. Y bueno, trae varios aquí, ¿no? Sí, será el Thriller de Michael Jackson, no sé. Vamos a ver qué trae. Trae un Thriller, eso sí estoy seguro. Y bueno, aquí tenemos, este es el ROM. Aquí trae marca Casio. Y vamos a ver cómo era esta cosa. Esto tú lo sacabas, obviamente lo checamos. Está prácticamente nuevo, al parecer no tiene inconvenientes. Y esto lo ponías aquí, lo asegurabas y prendías. Y ahora sí vamos a leer. Load. Demo. Aquí tenemos. Ahí está. Bueno, ahí está el tema de Thriller de Michael Jackson. Vamos a pararlo un poquito. Y bueno, esto, como pueden oír, es algo bien rudimentario, bien básico, nada, nada de novedad actualmente, pero pues imagínense, esto en los 80s era lo máximo que pudieras escuchar, y sobre todo tocar Michael Jackson era fantástico. Entonces, este teclado, por eso lo atesoro mucho. De hecho, otra de las características de este teclado muy importantes, antes de que se me pase, es que había un hermano, el PT30, que es este, aquí lo tenemos. El PT30, pues prácticamente es un teclado PT50 sin el ROM, pero este teclado ya tenía la capacidad de albergar un módulo adicional que te permitía grabar en cinta de cassette. Este era como una interfaz que conectabas, como la casetera de Nintendo, la conectabas a una grabadora y podías respaldar tus melodías que componías o tocabas en este teclado. De hecho, aquí estoy haciendo el tema de Reset de Okami. Ya después se los voy a compartir para que vean cómo queda. Pero cuando sale el PT50, pues ya traía incorporado el módulo de ROM. Y aparte de incorporar también el jack o el zócalo para poder conectar esa expansión, pues ya ofrecía el ROM, ¿no? Entonces, pues se dejó de usar ese respaldo de cinta. Vamos a poner otro. Posterior a la salida de estos teclados, de los PT30, los PT50, que fue el primer teclado que incluía el ROM, salió la serie PT80.
la serie PT-80, que es la que les comento que es la más popular y la que vamos a conocer aquí en México, que es esta. Seguramente muchos tuvimos un teclado de estos. Por cierto, el PT-87, este PT-87 y este PT-82 los voy a vender. Estos ya son adicionales a mi colección. Están un poquito dañadones y clásico que no tienen la tapa de pilas, pero pues ya tengo. Entonces me va a sobrar. Ahí después, si se interesan por alguno de ellos, ahí me escriben y ya vemos cómo le hacemos. No me mancho en los precios, ¿eh? Y además regalo ROMs ahorita. Y bueno, este teclado PT82, si ustedes lo tuvieron, recordarán que ese sonido es muy característico del Vital Orquesta. Este teclado ya tenía la capacidad de darte clases o evaluarte. Entonces, también ya incorporaba mejoras en los sonidos. Y pues vamos a ver cómo sonaba el mismo tema en otro teclado. Vamos a ver. Setup. Autoplay y vamos a poner el track 1, que es este. Aquí Echeverry Romero dice, tócate una de las partituras. A ver, vamos a poner el modo tutorial y a ver qué pasa, ¿no? No, ni siquiera las he visto, ¿eh? A ver, vamos a ver. Vamos a poner aquí la partitura y vamos a tratar de leerla. Nada más un cachito, ¿eh? No voy a echarme todo. Está todo el volumen, autoplay, melody guide, está en ROM. Y aquí se detiene el teclado cuando tú dejas de tocar, se detiene y solamente repite el beat de ese compás. Entonces vamos a, nada más voy a echar un ojo a la partitura y vamos. Ahí está. Ya vieron, ahí me equivoqué, metí la mano antes. Vamos. Vamos de nuevo. Ahí es donde entra. Si no entras, no entra la partitura. Entonces ahí vamos. Bueno, ahí mejor lo leo sin ritmo para que ahorita. Ahí está, ¿no? Un compás. Bueno, ahí está. Es el chiste de este tecladito. Y ya como pudieron escuchar, los sonidos son mucho mejores para su época, pero todavía después hubo una mejora en estos teclados y llega precisamente con las series al conjunto que es la SA, la PT, la MT, pero la SK, que no traje los SK lectores de ROM, pero cuando llega el SA, ya llega la síntesis de PCM. Y mu mejora muchísimo el sonido de los teclados de juguete Casio. Y tal cual es el caso de este teclado, que también ya es más grande, que es el PT480. Este ya tiene una síntesis de PCM, Pulse Code Modulation, y pues va a ofrecer sonidos mejores. A ver, espérenme aquí. Ya si escuchan. El piano ya se oye más real, entonces ya es como que el tope de esta tecnología que pues ya después se interrumpió, ya no tuvo éxito, entonces pues se acabaron los teclados con este aditamento. Pero ahora es lo que tengo curiosidad, quiero escuchar este tema en un PT480. Entonces vamos a ponerle aquí autoplay ROM y vamos a escuchar el tema y ahorita regresamos.
Bueno, entonces ya como pudieron escuchar, se escucha, bueno, como pudieron notar, perdón, se escucha mucho mejor, ya los sonidos más realistas, aunque obviamente sigue siendo un sonido muy como de juguete, ¿no? Realmente esta tecnología no avanzó mucho. Posteriormente ya las memorias internas crecieron de los teclados, el formato MIDI se hizo mucho más popular ya al alcance de todos y pues como les diré, este formato pues se desapareció y fue exclusivo de Casio, ningún otro fabricante lo adoptó, Yamaha tenía el propio y que rápidamente se acopló a las memorias internas, entonces pues murió este formato de ROMs. Actualmente estoy trabajando con un español, recién lo contacté, que está viendo el modo de reprogramar los ROMs para poder grabar de cierta manera música chiptune nueva en este formato, aprovechando que tengo más de 300 ROMs ahí arrumbados. Puede que hagamos algo curioso allí reprogramando algunos ROMs, sustituyendo obviamente el ROM donde viene toda la encriptación del código. Y pues esperemos que sea fructífero este intento, ¿no? Y entregarles una producción curiosa. Pero bueno, ya dentro de la colección de ROMs que tenemos, y otra cosa que les quería enseñar, es lo que incluyen en general estos ROMs. Incluyen de 4 a 5 canciones. Este trae el de Michael Jackson, Don't Be Cruel de Elvis Presley, Karma Chameleon y I Still Rock and Roll to Me. Son 4 temas que tú puedes ir aprendiendo y como ya les enseñé, ahí están las partituras. Pero aparte vamos a ver qué otros ROMs tenemos y les quería enseñar la diferencia del ROM japonés, que traía muchísimos más títulos. Este ya lo podemos poner acá. Este fue el que compramos y este fue el que nos llegó con el cartero. Pero en el mismo pack o en el mismo lote de ROMs, también llegaron otros, como es por ejemplo este de Country Grits, muy, muy americano. Este que es muy curioso, que es Indie, Popular Indie Films, que está muy curioso. Bueno, ahí ya empezó, metí ahí la pata. También está este de Jazz Standards, que es uno de mis favoritos. Algunos temas de jazz. Tenemos este que es Pop Selection, también muy, muy bueno. Trae Eye in the Sky de Alan Parsons Project, que es de mis favoritos. Y tenemos este que es pues, You Are Sunshine, muy popular. Feelings, Brasil, Mona Lisa. Trae aquí otro que es el de Pop Hits, Fascination, Song of a Pearl, Fishers and Love of Fashion, Love Song, Bésame Mucho, también lo trae. Y tenemos este que es el de Tijuana Taxi de Herb Albert, muy bueno. Y todo con sonidos muy así, muy de juguete, ¿no? Pero está bonito. Latin Hits, que este ya se me agotó, este es el último que tengo.
Y tenemos este de Rock On, que trae también temas ahí, Piña Colada, Ventura Highway, Slow Hand, Listen to the Music. Entonces, estos son los que venían en ese lote de cartuchos, muy interesante. Y que bueno, ya este de Pop Rock se une a la colección. Entonces ya. Pero de los que teníamos anteriormente hay algunos interesantes. Por ejemplo, bueno, el típico y el clásico que todos los teclados Casio traían era el RO551, que es el World Song, que generalmente este siempre se entregaba con o se regalaba con los teclados nuevos. Este lo tengo en miles de versiones ahí. Y en Japón había estos ROM packs. Este es de cuatro piezas, pero había otros que traían hasta, por ejemplo, este. Este es de un teclado japonés que conseguí ahí en Japón. Este es de 16 temas. Este todavía muchísimos más ROMs que trae. Es de Music Hits. Este, obviamente son hits japoneses. Entonces trae hasta 12. 12, a ver si alcanza a enfocar. 12 temas de en aquel entonces, este, populares del Japón. Y por ejemplo, la versión de Pop Temps, que lo tenemos ahí en el formato nuevo, pero en este ya lo tenemos, 354. Este es muy bonito. Este tema de Vivir por Vivir me gusta mucho en este formato, en este teclado. A ver, vamos a ponerlo ahí de fondo. Y por ejemplo, tenemos aquí este de Family Songs, que también trae algunos temas un poquito, este, raros, pero trae el de Air, de este tema clásico. Este, Santa Lucía, Long Long Ago, son a veces muy populares. O este, por ejemplo, Disney Movie Magic. Este, When We Wish We Upon a Star, todo el tema de Top Walt Disney, de los Beatles también hay, también ese Mitchell era fantástico, que todos en secundaria queríamos tocar. Este también es otro ROM japonés. Este, vean cuántos trae. Este trae 15 temas. Entonces, son bastante extensos estos ROMs. Y uno de Rock and Roll Classics. Entonces ya creció bastante la colección de ROMs de la marca Casio. Y por ahí tenemos el de Dragon Quest. Debería estar aquí, pero no lo encuentro. Ese también fue una reciente adquisición. Es el único ROM de videojuegos que hay, pero no sé dónde lo dejé. Debería estar por aquí. Pero bueno, de hecho ahí tenemos la foto del logo de Del Vita de la Orquesta. Si se fijan, es un ROM y precisamente es el ROM de Dragon Quest, que es el único ROM de videojuegos que salió para esta marca. Y bueno, pues ya les hice un súper cansado video y largo video de esta serie de teclados Casio. Es otra cosa de las que me gusta coleccionar y pues afortunadamente sí he podido conseguir ya bastantes ROMs de este teclado, de esta marca. Y a ver, vamos a poner este, ya ni me acordaba de este. Este, y pues espero que siga creciendo la colección porque hay muchos ROMs que se editaron. Entonces, pues esperemos siga creciendo. Este de Rock Pop era uno que esperaba con mucha ansia y pues ya lo tenemos aquí. Y pues bueno, pues yo los dejo aquí con este ROM de músicas de hits japoneses de los años 80. Y pues ahí nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias para quienes nos vieron. HBR Romero, muchas gracias. Saludos. Thank you.
Thank you.